Quería ser como ellos y empezaba a soñar. Una gran mansión como con 7000 sirvientes, visitado por ministros y también por presidentes. Presidentes, ah, presidentes. Carros deportivos y mujeres más que muy frondosas. Muchísimos amigos con viper y celular, pero ninguno de los más tenía felicidad. Felicidad. Qué suerte, qué suerte que no soy yo. Y pensando nuevamente su cigarro se apagó. Y antes de cerrar sus ojos suavemente susurró: machalá, machalá, que Dios no me castigue con dinero.